Buenas tardes, hoy es sábado 23 de febrero del 2019. Estamos aquí para hacer un video de algunos álbumes de algunas monedas. Vamos a presentar primero los álbumes que son de cartón y hay unos álbumes que son hechos de madera. Estos álbumes los fuimos a Veracruz por ellos. Son álbumes, nosotros vamos a ver la diferencia. Te voy a dar a mi esposa a hacer los videos. Entonces ahorita voy a agarrar yo en la tableta para seguir filmando y te lo voy a enseñar los videos. Vamos a empezar primero por los videos vamos a empezar primero por los videos de madera. Pásame la cámara, por favor. ¿Qué le vas a ver? Aquí estamos viendo un álbum coleccionador de 50 centavos, serie Cuauhtémoc, de las moneditas chiquitas que vulgarmente se conocían como monedas Toleco. A mí me tocó gastarlas en la primaria. Ahora te vamos a abrir, ¿no? Este es un forro de piel de cabra, como dice mi amigo que me las vendió. Y otra vamos a abrir. Aquí vemos que es madera, no es cartón como los demás. Cada quien tiene gusto para poder comprar los álbumes que ellos quieran. Aquí estamos viendo coleccionador para monedas de México, serie 50 centavos. Cuauhtémoc, del año 1961 a 1983, 1964, perdón. Y aquí vemos algunas fechas. Bueno, los que nos tocó agarrar esas monedas. Algunas monedas tenían la águila gruesa, como antes se hacía, y después de algunos años de acuñación, sacaron la otra, la águila. Aquí está. Ahí donde le ponemos. Hay águila grueso y luego sigue águila estilizada, que es la águila que comúnmente conocemos, otra que es más delgadita. Y aquí vemos también el álbum, los 50 centavos, para que ubiquen cuál es la moneda que le estoy hablando. 50 centavos, es níquel. Aquí vemos las fechas también, del 64 hasta el 83. Aquí vamos a ver también, ese álbum es diferente a los demás de cartón. Porque este nada más le vamos a hacer. Aquí tiene una mica, lo corremos la mica con el dedo, me van a ayudar a sacar. Ajá, metemosla acá. Quitamos la mica y ya podemos tener acceso para poder meter las monedas. Ya metiendo las monedas volvemos a correr la mica. Aquí se ve cómo va corriendo. ¿Sí? Estos son de un amigo de Veracruz. Y estamos viendo, otro lo vamos a cerrar. Esos son un poquito más caros, pero es para ya gente que ya tiene más tiempo coleccionando. Son de madera, forrados de piel de cabra y más, tiene más estabilidad que los otros. Bueno, aquí vamos a ver otros dos álbumes, igual de Veracruz. Y este álbum es de la diosa Coyosauqui, Este es un pequeño álbum también de madera. Y aquí vemos el mito, ¿sí? Y para no aburrirlos tanto, también es madera. Esta diosa supuestamente en el año 1979, cuando estaban haciendo las excavaciones en el centro de México, en la Ciudad de México, en el Zócalo, un trabajador o varios trabajadores de compañía de Luz y Fuerza encontraron la piedra accidentalmente y la piedra la sacaron. Actualmente está en el Museo del Zócalo, del Templo Mayor, y hay una réplica que está afuera. Esta es la diosa Coyosauqui. Y tiene tres años de acuñación. Aquí estamos viendo el anverso de la moneda, que es el águila, que todos conocemos. ¿Sí? Y aquí conocemos también, tenemos la moneda de 1982, una acuñación, luego la acuñación de 1983 y por último la acuñación de 1984. También, igualmente, aquí vemos también, para que lo vean, esa es la Casa de Monedas de México, el canto está estriado, material cuproníquel, denominación 50 pesos, un diámetro de 35 milímetros y peso 19
19.46 gramos. Aquí lo estamos viendo. Estos, lamentablemente, el mexicano, algunos mexicanos no les gusta coleccionar monedas, pero ese realmente se lo llevan los extranjeros. Es triste ver cómo las monedas de México no las aprecia el mexicano. Tenemos amigos en otros países que dicen que nuestras monedas son las más hermosas del mundo, las de plata y las de oro. Entonces, les dejo este para que vean cómo se ve la diferencia de una moneda en un bote de metal o arrumbadas entre las cajas de herramienta. Aquí se ve más presentable. Aquí estamos viendo las monedas. Y tengo dos álbumes de Coyosostre. Entonces, ahorita vamos a pasar a ver. Vamos a pasar a ver este. Este realmente, el extranjero, puede pagar ellas hasta 2.000 pesos por todo el álbum completo, porque ellos se aprecian toda la cultura mexicana. Entonces, te vamos a ver. Y bueno, también para los que quieran aquí, las personas que quieran conseguir álbumes, me pueden contactar o pueden dejar su comentario aquí en la página. Y ahorita vamos a ver otros álbumes, pero de unos álbumes de cartón. Vamos a ver primero este álbum. Este álbum, aquí vemos a Emiliano Zapata. Y aquí dice Bicentenario de la Independencia. Y abajo también tenemos el Escudo Nacional de México. Y por último tenemos aquí Bicentenario de la Revolución 1910, 2010. Ahora lo vamos a abrir. Este es un álbum que es de cartón. Aquí lo estamos viendo, lo apreciamos. Lo vamos a abrir bien. Y aquí vamos a ver el orden de las monedas. Aquí dice Bicentenario de la Independencia 1810-2010. Aquí vemos unas monedas de la Independencia. Y del otro vamos a ver Centenario de la Revolución. De la Revolución de México de 1910-2010. Y por último, estamos viendo aquí una moneda especial. Este álbum, no todos los álbumes tienen esta moneda especial. Esta moneda especial es de Primo de Verdad, sin puntos. Todas las monedas de la Revolución y la Independencia tienen dos puntos en la orilla. Vamos a ver si lo podemos acercar. Tiene dos puntos que los tienen aquí. Déjeme ver. Tienen dos puntos. Aquí ya está. Tiene dos puntos en las orillas. Y aquí esta moneda no los tiene. No tienen los puntos. Primo de Verdad sin puntos. Este es un álbum de la Revolución y la Independencia. Vamos a ver cuántas monedas son. Tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Son 39 monedas con especial para que si alguien quiere coleccionar, vean que todas tienen carita de la Revolución y de la Independencia. Bueno, entonces vamos a ver otro álbum. Lo vamos a cerrar ese álbum, que se vea cómo se ve. Tiene dos, este tiene un precio aproximadamente en el mercado que de 700 a 1000 pesos. Podemos darle la vuelta para verlo, el álbum. Aquí dice México 2010, Orgullo Mexicano. Aquí dice México 2010, Bicentenario y Centenario de la Revolución. Ahora vamos a ver otro álbum que dice Historia de México, Cruce de monedas de billetes conmemorativos. Aquí tenemos 38 monedas de 5 pesos, 11 monedas de 10 pesos, una moneda de 10 pesos, perdón, 11 monedas de 20 pesos, dos billetes de 100 pesos y un billete de 200 pesos. Vamos a ver también, este es un álbum grande, también de cartón. Lo vamos a ver de aquí de la orilla. Es bonito también, cada quien. A muchos les gusta de cartón, a muchos les gusta de madera. Vamos a abrir el álbum.
Actualmente mucha gente les cae esas monedas y no sabe lo que tienen. Entonces aquí vamos a hacer una toma más cerca de las monedas. Monedas de 20 pesos, Fuego Nuevo. Moneda de 20 pesos, Octavio Paz. Otra de Octavio Paz. Son diferentes fechas. Otra moneda de Ejército Mexicano. La otra moneda es de 100 aniversario de la Fuerza Aérea. Y la otra moneda es de Belisario Domínguez. Belisario Domínguez, si no sabe quién es, él fue el único que protestó cuando mataron a Francisco I. Madero. Y Huerta le mandó a cortar la lengua y lo mató porque era opositor a él. Aquí estamos viendo tres billetes que no los tenemos por causa del fuerza mayor. Tenemos que agarrarlos. Aquí tenemos un billete de 200 pesos de donde sale Miguel Hidalgo. Otro billete de 100 pesos donde sale la Constitución Política de México. Y en el otro billete tenemos 100 pesos donde sale el ferrocarril de la Revolución. Sí, aquí está, aquí puede uno meter sus billetes. Cuando los tenga, son de colección. Si les llegan a caer, guárdenlos. Aquí venimos, seguimos viendo monedas de 20 pesos, que mucha gente no lo recibe, pero actualmente siguen circulando y el Banco de México lo está sacando. Aquí tenemos 100 aniversarios de la gesta heroica de Veracruz. Aquí vamos a otra moneda. Dice, es la toma de Zacatecas. Esa era. De estas monedas, esas son las que se hicieron menos millones. Entonces esa vale más. La de toma de Zacatecas. Donde sale Pancho Villa. Luego sigue la moneda de Bicentenario de Luctuoso de José María y Pavón. Ese es José María y Manuel Pavón. Tenemos otra moneda aquí también de. Aquí dice el plan 3. El plan 3 DN. DN. Y luego se trata de la Constitución Política de los Estados Unidos. Se trata de la Constitución. Aquí nos falta una moneda de 20 pesos. Que es la de Miguel Hidalgo, no la veo. Que es centros de plata. No, no viene Esa aquí. no viene aquí. Bueno. Aquí estamos viendo otra moneda de 10 pesos. Vamos a ir a seguir. Ahí está. Esta moneda mucha gente no la recibe. Son 150 aniversario de la batalla de Puebla. Vean, tiene aquí a Zaragoza. De este lado, del otro lado del árbol, también tenemos monedas de la independencia y monedas de la revolución. Igual que Aquí no nosotros. viene la especial. Aquí también viene la moneda especial de Primo Ramos de Verdad, sin puntos. Entonces, este es otro álbum que abarca monedas de 5, monedas de 20, monedas de 10 y billetes de 200 y 100 pesos. ¿Podemos cerrar ese álbum para verlo? A ver qué dice aquí. Aquí dice, contenido, 18 monedas de 5 pesos de la independencia, 18 monedas de la revolución. Una moneda de 10 pesos de la batalla de Puebla. Aquí dice un billete de bicentenario de la independencia, otro billete de centenario de la revolución y un billete de bicentenario de la Constitución Política de los Estados Unidos. 11 monedas de 20 pesos. Sí. Y vemos. ¿Y qué más vemos? Ah, pues aquí vemos las fechas. Aquí vemos las fechas y aquí vemos esto. Entonces, vamos a pasar a ver el otro álbum que nos prestaron. Esos álbumes también son prestados, algunos no son de nosotros, pero nos los prestaron. Nos vamos viendo aquí aún así nos prestaron el álbum. Aquí tenemos un álbum, podemos cerrar el. Este es un álbum también de monedas que dice. Dice. Edición especial. Coleccionador de monedas de 20 pesos. Igual también es de cartón. La presentación es de cartón, aquí lo estamos viendo. Igual lo vamos a cerrar. Y aquí dice coleccionador de monedas de 20 pesos. De 1993 a 1995, un peso de 16,93 gramos, diámetro 31,86 milímetros, canto estriado, disco discontinuo, metal. Centro de plata 95,200, aro de bronce.
Están hablando de este es de la No, moneda sí, de. aluminio, es la Están de hablando de la moneda de que les digo que de esas monedas de 20 pesos, esta moneda es la única que tiene el centro de plata. Pues si la llegan a tener, no la ven, no la cambien, guárdenla. Es la única moneda de 20 pesos que tiene el centro de plata. Sí, y aquí dice el presente. Bueno, aquí estamos viendo. Las otras monedas son normales, son igual de 32. Las otras monedas son el. Aquí está. 32 milímetros. 32 milímetros y 15.94 gramos. También el cartas estriado, discontinuo, metal, centro, níquel, aro, bronce, aluminio. Aquí estamos viendo desde lejos una moneda al revés, que es el Alberto, la moneda de Hidalgo. Todas esas monedas son de 20 pesos. Otavio Paz, 2000, 2000. Fuego Nuevo, 2000. Que también salen a 2001 también. Otavio Paz, 2010. Ejército Mexicano, Belisario Domínguez, Gesta Heroica de Veracruz, Toma de Zacatecas, que es la moneda más cara que hay ahorita porque hicieron menos tirajes, ¿no? De esa moneda. La Fuerza Aérea 2015, la de Morelos, la Constitución Mexicana y por último tenemos esta moneda es de Octavio Paz, es de 2001. Aquí tenemos el Plan 3 DN3. Aquí tenemos la nueva que salió apenas en este año, en el 2019, 50 años del aniversario de la Marina. Y esta moneda que también es muy escasa, 2000, do, Uno 2001 de Año Fuego, de de Fuego fuego. Nuevo. Entonces les enseño esos álbumes, ahorita los vamos a juntar todos, para que vean cómo la diferencia. Puedes ver, puedes tener tus monedas en un álbum así, o las puedes seguir teniendo guardadas. Como lo hacen todos sus botes, así se ve más feo. Entonces, toda moneda que te tengas en tu casa tiene un valor monetario, sentimental y, sobre todo, también económico. Entonces, te mando ese hermoso video para ver si te gusta. Déjame tu comentario, dame like y recomiéndame con más gente que sepa que le quiera gustar el hábito de lo que es la numismática. La Es. colección de monedas. La colección de monedas de México, también tenemos colección de otros países, pero ahorita es de preferencia México. Entonces, te dejo este pequeño video para que lo veas si te gustó. Dame like, deja tu comentario y alguna sugerencia, estamos para servirte. Julio Torres de En Busca de la Numismática y su Historia. Búscame en este canal de YouTube. Adiós, gracias. Eso es todo.